como carrera y como universidad estamos muy contentos que después de más de 18 meses de pandemia y sin realizar intervenciones pedagógicas con niños presenciales en la sala interactiva, hace aproximadamente ya 3 semanas que la sala interactiva de la Universidad Autónoma de Chile abre sus puertas nuevamente para la comunidad, donde estamos actualmente trabajando con 2 a 3 establecimientos semanales en grupos burbujas, diferentes días, respetando obviamente los aforos de los niños y del personal educativo de cada institución. Y junto a ello, también la importancia que radica que la sala interactiva tiene estudiantes en práctica de todos los niveles de nuestra carrera. Los materiales didácticos de la sala, lo más novedoso que contamos desde el 2018 es el piso interactivo, el cual se sigue utilizando, el semidomo planetario, también se tiene pensado adquirir más juegos para el piso interactivo y otro video para el domo, las mesas de luces que se adaptan con los distintos recursos que las estudiantes también confeccionan, orientado a las temáticas educativas seleccionadas. En esta oportunidad se está trabajando el pensamiento matemático, número y cantidad. También contamos con la pared magnética que siempre nos acompaña, el proyector interactivo táctil, donde los niños y niñas pueden interactuar de manera lúdica y directa con la tecnología e incorporando aprendizajes de manera significativa.